Bienvenidos a Noticias en la Barra, es un placer poder llegar a todos ustedes este martes 17 de septiembre. Muchas gracias por estar con nosotros, les deseo el mejor de los provechos y quédese conmigo. Yo soy Carlos Martínez, tenemos mucha información el día de hoy. Hasta aquí a mi lado la licenciada Farideh Lara, que también le doy las buenas tardes. Fari. Buenas tardes, licenciado Carlos Martínez, buenas tardes a todo el auditorio de la Barra de Noticias. La verdad, quédese con nosotros, mucha información el día de hoy. Ya ve que las sorpresas ya también ya están a la orden del día, estos cambios tan esperados de los que tanto hemos comentado pero no se habían dado, pues ya cambios iniciaron. No se enteró, licenciado. ¿De qué? No lo sabe. ¿Cambios de qué? Cambios allá en el Partido Revolucionario. Ah, bueno, la... Bueno, o sea, degollada que le dieron a Tito Castillo, que anda diciendo barbaridades. ¿Será que será por eso? ¿Será por pues eso? En parte, y después de la derrota del primero de julio. Haber perdido históricamente, como nunca había perdido el PRI en el Estado. Casi, bueno, vuelve a perder la alcaldía de Campeche, casi pierde el Congreso del Estado, pues su responsabilidad como dirigente del partido. Aunque todos sabemos que el que manda es el primer priista, o sea, el gobernador, pero pues en este caso, Ernesto Castillo Rosado, desde hace mucho, se ha dedicado a hacer todo, pero más que nada, Faría, de decir burradas y media. Además de que no representa... Creo que nada más a un grupito de juniors dentro del PRI, y eso les valió a los priistas que los mandaran al chorizo en la pasada elección. Pero ni con eso se lleva, también han dado del chongo. Bueno, con algunos, porque con otros dicen que les fue muy bien. Y por andar de bocón como su patrón, pues le pasó lo que le pasa. Yo creo que hasta se habían tardado en darle cuello a Ernesto Castillo Rosado, pues porque ya sabe, usted es un tipo antipático, la verdad, yo no sé a quién le caiga bien, me imagino, ya sé quién es, luego les voy a decir quién es, pero la verdad es que es antipático, la gente del partido lo trataba por pura necesidad, y pues bueno, lo pusieron ahí, obviamente una imposición, y hoy lo quitaron, así, las cosas se deben decir como realmente son, hoy lo quitaron, después de los resultados más funestos dentro del PRI, después de aventarse una declaración más contra Andrés Manuel, ¿qué es lo que te digo? El gobernador anda que, si es posible, se tira al suelo para que Andrés Manuel López Obrador pase y, pase, lo perdone después de tantas babosadas que dijo el gobernador, porque dijo cada babosada que seguramente ya había dicho, perdóneme, presi. No, era parte de la campaña, de la grilla. Y es que así que no sé es, licenciado. Sí, yo, o sea, es lo que estoy diciendo, así es. Entonces ahorita casi se tira al suelo para que el presidente Andrés Manuel, pues pase sobre él. Y bueno, él está haciendo su lucha como gobernador, ya sabe, él dice que son sus gestiones. No va a ser lo mismo, claro está. No va a ser el mismo trato que le va el presidente, que le da el actual presidente Enrique Peña Nieto. Y Andrés Manuel, que viene de otro partido, además eso de que aunque le pida perdón y le bese la correa, como dirían muchos, o se tira al suelo, yo no creo que se olviden las cosas tan fácilmente, pero voy a saber, los políticos así son, del partido que usted quiera. Cambian tan rápidamente cuando llegan al poder, y desgraciadamente para mal de los ciudadanos. Pero bueno, veremos esto y muchas cosas más. El meollo del asunto y el punto que estaba yo abordando, Faride, creo que muchos se dieron cuenta, de hecho algunos priistas reconocidos me dijeron, en serio, que todavía ayer me encontré un priista de esos de hueso colorado, ya
de los maduros, de los que ya ven la política de otra manera, de los que en su momento, oye esto, le dijeron al primer priista, eso que están haciendo con Eliseo Fernández Montúfar está mal, lo están convirtiendo en una víctima. Y les entró por aquí y le salió por acá, y el resultado ahí está. Y me comentaba, no voy a decir su nombre, es muy conocido en Campeche, es funcionario público, fíjese, y es de los priistas así, de hueso colorado, que ahí sigue. Me decía, en serio, ya lo habíamos comentado la semana pasada, el gobernador se tira al suelo ante Andrés Manuel y está buscando la manera de que lo perdonen para que él pueda seguir, pues, trayendo dinero, haciendo gestiones, hacer más obras. Y sale Ernesto Castillo Rosado la semana pasada, el viernes para variar, con esta declaración que le voy a presentar. Y dígame usted, digo, o son muy brutos estos jóvenes, por ejemplo, los que este líder del PRI y otros que son funcionarios, que en lugar de ayudar a su gobernador, hacen todo lo contrario. La verdad es parte de la inexperiencia, de la novatez, y yo diría otra cosa, de la brutalidad. No le veo otra cosa. Porque su gobernador está haciendo hasta lo imposible por tratar de limar las asperezas, y este sale con esta babosa del viernes. Véalo usted. Poco a poco, Andrés Manuel López Obrador y Morena están regulando en sus principales banderas de campaña. Y esa que mencionas es una de ellas, y una vez más es un engaño para los ciudadanos. Ya se acabó el momento de decir a la gente lo que quiere escuchar y va a llegar el momento de gobernar. Y antes de gobernar ya vemos que está incumpliendo a los que le dieron su voto de confianza, pero nosotros de una forma institucional y responsable, todo nuestro apoyo y respaldo al próximo presidente de México y hacemos votos, como siempre he dicho, para que a Campeche le vaya mejor que como le fue con el presidente Enrique Peña Nieto. Y sin duda alguna, es una muestra clara del doble discurso y la incongruencia de los morenistas. Están más preocupados por ver de qué color es el topper que van a llevar a las cámaras para las comidas. Como bien lo dijo nuestro coordinador en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, una cosa es austeridad y otra cosa son medidas populistas. Entonces, enfocarnos verdaderamente en lo que es importante y no darle doble discursos a la ciudadanía. Ya falta muy poco para que verdaderamente entren a la responsabilidad más importante que le dieron los mexicanos, y hay muchos que todavía no se han dado cuenta del partido que resultó ganador, que ya van a ser gobierno. Pues esto fue lo que dijo, mientras el gobernador del estado, pues ya saben, él todos los días está tratando de informar, de dar a conocer, está en México buscando reuniones con los secretarios, con el presidente, hasta en fiestas, ya sabe usted, el fin de semana pasado. Cuente, pues chisme. No vio la foto que salió en todas las redes sociales. ¿Qué fiesta? ¿Dónde estaban? Es que un evento de un programa de radio en Tabasco. Ajá. Y ahí estuvieron, como pueden ver en la foto, Andrés Manuel López Obrador. Al fondo se ve a Alejandro Moreno muy feliz, muy contento, y también al gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, departiendo en ese evento. Inmediatamente, fíjese usted, no por el portal oficial o por la red oficial del gobernador o de comunicación social del gobierno del estado, se da a conocer esta foto, no. Los textos servidores muy identificados ya. Qué como raro, ¿no? Empleados de Alejandro Moreno, pues son los que empezaron a que el gobernador en franca camaradería con el presidente y que no sé qué y que por allá. Esto lo que estoy contando es lo que se hubieron, Cada quien hace su trabajo como ellos lo consideran. A lo mejor para ellos está bien, a lo mejor sí los mandaron, que creo que es lo más seguro, porque tuvieron acceso a esta información. Y les digo, no se publicó por las fuentes oficiales, como debería de ser. Pero bueno, esto que dijo Ernesto Castillo Rosado, pues el día de hoy se publicó, él publica en su cuenta de Twitter, ahí lo tiene usted, @ErnestoCR, presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, diputado local con licencia por el quinto distrito, ahí está, Ernesto Castillo, el día de ayer por la tarde, junto con @ElíaFabiolaZ,
presentamos por escrito nuestra renuncia definitiva al cargo de presidente y secretaria general del Comité Directivo Estatal de la arroba PRI Campeche MX, respectivamente ante el delegado nacional de nuestro partido, arroba Lázaro Jiménez A. Ahí está la renuncia el día de hoy, que por cierto, pues se difunde en las redes sociales, donde Ernesto Castillo Rosado y su secretaria general, pues renuncian al partido. ¿Será que lo corrieron por andar diciendo...? ¿Usted qué cree? Diga. No, ya, ya, en serio, no creo que sea por la declaración. Creo que esa ya fue así como que el pilón. Pues, ya, la ya gota era, que derramó el vaso. Eso ya era bola cantada. Ya sabíamos que iba a haber un cambio en la dirigencia del partido. Hasta creo que se tardaron demasiado en hacerlo. Se tardaron mucho. El 1 de julio, después de ver los resultados, esperaron todo julio, agosto. Estamos a mitad de septiembre. O sea, en otras ocasiones, menos de un mes de la elección y ya le dan calle porque pues no pudo hacer absolutamente nada y vimos los resultados del Partido Revolucionario Institucional en este estado por primera vez en la historia de cómo quedó el partido. Demasiado, ya le habían dado chance. No sé si fue para reivindicarse o porque a lo mejor no todavía no estaba claro quién iba a dirigir al partido. Ya ven que hubieron reuniones y se hablaba de que tenía que ser una persona que estuviera aglutinar a todos los grupos. Exactamente, que volviera, pero pues ahorita ya no sabemos cómo va a quedar este asunto. No, está en veremos, y de hecho, lo que sí es cierto, se tardaron demasiado. ¿Por qué? Porque los días están pasando, en lo que ¿qué será? Año y 6 meses, estaremos ya dentro, si no del calendario oficial del próximo periodo de elecciones, o sea, ahí va a estar. Entonces queda muy poco tiempo. El partido y su dirigente estatal, que es el gobernador, se tardaron demasiado en realizar este cambio que debería de haberse dado. De hecho, no porque lo digamos nosotros, dentro del mismo partido, priistas de viejo cuño, como el caso del licenciado José Adán del Grupo Resurgimiento, habían pedido hace aproximadamente 2-3 meses la cabeza de Ernesto Castillo Rosado por los nulos resultados que dio, el pésimo resultado. Y bueno, hasta el día de hoy dice Ernesto Castillo en su cuenta de Twitter que él y su secretaria general decidieron renunciar al cargo. ¿Sabe qué pienso yo? ¿Lo quiere saber? Que les dijeron, a ver, firman su renuncia y se me van. Va a haber nueva dirigencia y falta que la definan. Lo que está sucediendo en este momento en los cafés, en las redes sociales, dos nombres se manejan, yo sé de otros más, pero los que en este momento están más fuertes son la actual presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Laura Vaqueiro, y como secretario general se menciona al ex candidato a diputado federal por el primer distrito, perdedor, Jorge Chanona, que también, como usted sabe, fue delegado de CDC. El asunto, de hecho, está interesante. En el evento del día de hoy, sí, precisamente en la intervención de Laura Vaqueros, porque hoy hubo un evento donde sí tomaron protesta mujeres congresistas del estado de Campeche, estuvieron varias a nivel nacional. En el evento de hoy, la verdad, con la intervención de Laura Vaqueiro, nos quedó completamente claro. ¿Que ella va? Que ella va. Sí, por lo que ella dijo. Por lo que ella ahorita dijo. Vamos a ver. Impulsando al gobernador, sigue. Por lo que veo, todavía sigue esta situación de la dirigencia nacional del partido, que está en el barco, que son tripulantes de Alejandro Moreno. A mí me quedó clarito el asunto, que por ahí va la situación. Si no la pone como presidenta, igual quedaría como secretaria general del partido. El pero... primero, el bueno, el 31 de septiembre, ¿tiene 31 de septiembre? Sería su último día como diputada, 30 tiene, sería su último día como diputada y pues ya tendría chamba. Y Jorge Chanona, pues, ¿qué le puedo decir? Es un joven, todos se quedan viendo acá, es un joven que la verdad ha trabajado. ¿Que perdió? Pero, a ver, perdió, pero si nos ponemos a analizar, ajá, dentro de todos los candidatos, ¿cómo va a decir usted que Carlos Martínez aquí hizo mucha campaña? Ahí sí sabemos cómo estuvo el asunto, ajá, sí, cierto, fue el efecto Andrés Manuel, y dentro de los candidatos perdedores del PRI, es el con el que el menor porcentaje... Pero perdió. Pues sí, perdió porque pues obviamente venía una cuestión bastante fuerte. Ya que entró usted en ese tema, lo vamos a despedazar ahorita, porque... Porque, sí, o sea, ¿sabes a qué voy yo? A lo que me enteré,
Me enteré por viejos priistas que estuvieron en la reunión con el gobernador. Lo tengo que decir, muchos priistas son mis amigos. Los viejos, los maduros, los jóvenes, tengo muchos amigos, la verdad. Y también tengo a muchos que les cae mal cómo soy en mi manera de conducirme como comunicador. Bueno, pues no soy monedita de oro, lo siento. Pero platicando con ellos, con estos exdirigentes, ellos me comentaban que la reunión que tuvieron en este restaurante al lado de la Pigua, que primero se iba a hacer en la casa de los gobernadores, que iba a ser un error garrafal, porque pues obviamente ese es un edificio de gobierno, no partidista, lo cambiaron. Pero bueno, la reunión versó en el tono de que, y el tema principal es que había que sacar un nuevo liderazgo dentro del partido que representara a todas las corrientes del partido, todos los grupos, por decirlo así, que fuera bien visto por, obviamente, los sectores, los liderazgos, y que los pudiera volver a traer para ponerse a trabajar con miras al 2021. Ese fue el principal acuerdo. Si bien, le voy a decir algo, yo creo que detrás de estos dos personajes que hoy se mencionan en redes, como es Laura Vaqueiro, que la verdad, independientemente de que al principio ella había demostrado cierto nerviosismo hasta para subir a la tribuna, durante su desempeño, la señora pues se comportó a la altura. Muy bien. Jorge Chanona, un joven, también muy buen candidato, pero perdió desgraciadamente. Los ciudadanos no votaron por él, prefirieron votar o por Andrés Manuel o por Carlos Martín Saquel, pero perdió. Siento que no son los únicos que podrían estar allá. Hay otros nombres muy importantes de gente que sí podría aglutinar al partido. Se están manejando otros nombres, fíjese usted. Se está manejando el nombre de gente como, por ejemplo, el hijo de Ramón Santini, que está en el Infonavit, Ramón Santini Cobos. Se maneja también el nombre del actual presidente municipal de Jopelchen, Ignacio España Novelo, que ganó todo en su municipio. Repitió el PRI, ganaron todas las comisarías, ganó su diputado, o sea, entre otros, que se están mencionando. ¿Y de mujeres? Y de mujeres hay otros nombres también, que también, por ejemplo, Claudia Muñoz, que viene, es una priista cenecista de toda la vida. O sea, hay nombres. ¿Vale? Para todos los grupos, y quien creo que podría unificar al partido podría ser María Santa María Blum. Perdió. No importa que haya perdido. Perdió. Pero es bien vista por todos los sectores. Pues sí, pero perdió una candidatura a diputada local. Yo lo veo, la verdad, muy difícil. ¿A qué voy? ¿A qué voy? Aquí el meollo del asunto, y creo que el punto, y creo que eso, ojalá, y los priistas o el primer priista escuche a la base, escuche a esos viejos priistas que se alejaron del partido, y me atrevería a decir que votaron por Andrés Manuel junto con toda su gente, por la imposición, las imposiciones que se dieron en las candidaturas, que se sentara y platicara con ellos. Te voy a decir por qué. Porque, y lo tengo que decir como es, con todo el respeto para Laura Vaqueiro y para Jorge Chanona, pero siguen representando lo mismo del inicio de esta administración. Son, han ocupado, vaya, Laura, pues diputada, antes fue. Laura ya fue, es la segunda vez que es diputada. Además tiene algo que creo que pesa aún más para ella. Su parentesco político con el gobernador. Familiar. Con el gobernador. Y lo mismo pasa con Jorge Chanona. Amigos de toda la vida. De muchas tropelías cuando fueron jóvenes. Y eso, de eso está cansada la gente. Más los priistas, que lo tienen muy claro. Me parece a mí que sería un grave error. Y lo vuelvo a repetir, no porque sean malos, sino por el estigma que ya traen de ser, pues, amigos y parientes del gobernador. Lo que no quieren los ciudadanos es escuchar más temas que tengan que ver con el nepotismo. Estamos cansados de eso. Estamos cansados, por ejemplo, de que quiten a Ernesto Castillo Rosado del PRI, que lo vayan a mandar a una dependencia. Hombre, ¿que no hay más campechanos capaces? Vemos lo que está pasando, por ejemplo, en la universidad, que los universitarios se quedaron calladitos con otra imposición y otra violación y otro robo y saqueo,
Hoy sí que no a la rectoría, a toda la universidad. Y nadie dice nada. Si bien y es cierto, Cindy Sarabia es egresada de la universidad, por el amor de Dios, vayan y revisen realmente quiénes se han roto más que el cuero por esa universidad. Y ahí siguen más de 20, 30 años dando clases con maestrías, con doctorados, con un sinfín de cursos, diplomados, de presencias en el extranjero como investigadores. Y no doy ni un nombre para que no digan, ay, alguien le dijo. No, hay muchísimos. Yo conozco a muchos de ellos. Gente verdaderamente dedicada durante toda su vida en la universidad y enseñar. Y pasaron sobre ellos y sus liderazgos y nadie dijo nada. Quitaron a una funcionaria de gobierno del estado para ponerla en la rectoría de la universidad. Si eso no es una violación a la mentada autonomía de la universidad, yo no sé cómo le quieren llamar los universitarios, pero por eso en este estado estamos como estamos. Y vemos, por ejemplo, lo que pasa, por ejemplo, en la UNAM, en el CCH, donde se armó un revuelo tremendo, y no precisamente porque estuvieran peleando por defender la autonomía de esa escuela, sino por otras cosas. Y aquí, aquellos que se dicen muy inteligentes y que y que son los mejores de este estado, se quedan callados ante una situación donde entraron por su casa, volvieron a forzar la llave, rompieron la puerta, se llevaron todo y ellos se quedaron calladitos. Es una pena. Lo puse hoy en el Twitter, ayer. Es vergonzoso. Y es vergonzoso que ahorita muchos estén así, besándole la mano a la nueva rectora. La verdad, me da pena por ellos, pero bueno, cada quien hace lo que considera. Y es que si levantan la voz, luego los tachan de locos y todavía falta ver, o los corren, exactamente, los empiezan a perseguir. Y bueno, lo que menos quieren muchos es que los estén fregando con el único sustento que es para sus familias. Pero igual viene otro punto, falta ver todavía a dónde van a mandar al ex rector, porque nos quedó muy claro en la publicación de Facebook de la Universidad Autónoma de Campeche, lo dice, que exactamente que dejaba el cargo porque se iba a otras ocupaciones, a otro llamado que le iban a realizar. ¿A dónde lo van a mandar? No sé dónde lo vayan a mandar. Lo que sí se está comentando desde hace más de un mes es que él podría ir a ocupar la Secretaría de Educación. No sé si van a hacer, porque todo así en roques, cambios reales. Y termine yendo Ricardo Medina a la dirigencia del partido. A lo mejor, o al CECITEC, no lo sé. Ay, no, por favor. La verdad, pero ¿sabes lo que sí nos ha quedado muy claro? Es que ojalá, de verdad, y es en serio, de verdad, que analice bien el gobernador, y es directamente porque él es el que decide, con todo el respeto del mundo, no criticamos su inteligencia, como hoy lo recalcó y lo recalcó, que él es inteligente, enroques que en algunos casos no han servido para nada. A eso iba. Ahí está el enroque que se hizo entre el IMSS y la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Acaso algo mejoró? El IMSS y la Secretaría de Salud. ¿Acaso algo mejoró? No. ¿Acaso pararon las denuncias? ¿Acaso ya se compusieron los equipos? No sirvió para nada. Que me disculpe, pero no han servido para nada. Es pasarlos. No sé si aquí lo que depende es cuánto pagan en qué lugar. O sea, y es ahí como los va premiando, los va subiendo. No, pues, no entiendo, pues todo yo. Todo parece indicar porque, que sí. Porque, exactamente. Para que no se queden sin chamba. Al final de cuentas, el punto más importante, que es la atención y la resolver, problemas resolver, de los ciudadanos, y no lo se vemos. Resuelve nada. Entonces, no han sido cambios que realmente diga la gente, bueno, vamos a ver qué tal nos va con esto, y cuando menos ya quitaron ese que no sirvió para nada 2-3 años. Y vamos a ver de qué manera cambia el trabajo, la política, lo que tenga que hacer el funcionario en cuestión. Nada de eso se ve, y es verdaderamente lamentable, porque yo creo que los campechanos seguimos esperando y nos quedan mucho a deber en ese sentido. Mientras tanto, en el PRI estatal, vamos a esperar, yo creo que de hoy a mañana ya se debe ver con más claridad, ¿no?, este asunto. Yo creo que Jorge Chanona sigue siendo, es que ya ve que luego aquí me empiezan a estar fregando, sí, pero es que Jorge Chanona, es que si hablamos de unificar también, es un muchacho que ha venido,
Discúlpeme, independientemente perdió, de que sea su amigo del gobernador, pero que me disculpen, pero Jorge Chandón ha estado desde cuánto tiempo, ha estado y ha ocupado otros cargos en otras administraciones. Licenciada, es una persona que me ha sido super... Discúlpeme con lo que le voy a decir, pero ahí no me van a dejar de mentir un chingo de priistas que desde chamacos cargaban su latita de esa engrudo para ir a pegar propaganda del partido. Y le puedo asegurar que Jorge Chanona no hizo eso jamás. Ahí se lo dejo de tarea. Además, yo creo eso que... Eso sí es realidad, porque ya vi también, y bueno, vamos a mezclar otro asunto, porque estaba hoy en unas publicaciones en el Face, de que también ya ve que en Morena anda el relajito ese de que si viene el... Han habido una serie de publicaciones, de unos artículos y habla precisamente... Ayer Malavé subió... De ese punto de los jóvenes. Sí. Y en eso no le voy a discutir, pero absolutamente nada. Lo sabemos. Sabemos que hay jóvenes que desde que tenían 17 años trabajaban en el partido o antes, exactamente, llevando las latitas con el pega-pega para pegar la propaganda, y que los han hecho a un lado toda la vida, y que algunos, 2, 3, decidieron no más, y que tampoco pueden ser juzgados por ello, porque son gente que tiene capacidad, y que hoy se han ido a otro partido político. O sea, porque no puede seguir permitiendo precisamente que pase esta situación. ¿Sabes qué fue lo peor? Del amiguismo. Que con Ernesto Castillo Rosado llegando al partido, o sea, eso que acabas de decir tú se agravó aún más. Porque esa gente y esos jóvenes que estaban buscando, si bien no quitarle el cargo a Ernesto Castillo Rosado, sino que los tomaran en cuenta, los patearon, los insultaron, los relegaron. ¿Y qué hicieron esos jóvenes, al igual que toda su familia? Votar por Morena. Esa es su realidad. Y quien no lo quiera ver así, pues bueno, que sigan poniendo a juniors. Que yo no digo que haya uno que otro que sea muy bueno y que tenga un poco de sensibilidad. Sí los hay. Pero el que pusieron y se acaba de ir, disculpen. Ah, no, sí. Junto con toda la camarilla que metió a ese partido y que lo han convertido en el club de Toby. Porque además sus fiestones son de sabor. Son muy populares. No, hombre, si yo le contara, no me meto en la vida privada de las personas. Siempre he sido muy respetuoso en ese sentido. Pero, como dirigente, que hablen los priistas. Yo creo que el gobernador tiene que escuchar a los priistas y olvidarse de que él lo puede hacer solo, que él puede solito con el paquete que tiene el 2021. Creo que sería el peor error. Pero bueno, le preguntaron al gobernador de esto, ¿no, Farid? Así es, precisamente. Pero bueno, antes de eso, y es que escuchen ustedes lo que dijo precisamente en este evento el gobernador del estado, Alejandro Moreno Cárdenas, precisamente habló con respecto a este tema. Se le entrevistó al gobernador y dijo que... Tito Castillo, igual lo vamos a ver ahí en otro cargo, escucha usted. Primero, yo muy respetuoso de las decisiones que tome el partido, yo lo único que tengo para con el diputado Ernesto Castillo es reconocimiento, es no solo un cuadro del partido que ha cumplido con una responsabilidad, sino que a lo largo de mucho tiempo ha demostrado su militancia, su compromiso, y que sin lugar a dudas creo que le vienen tiempos buenos de trabajo, de compromiso, con alguna responsabilidad, y que lo más importante es que hoy el partido no solo siga fortaleciendo, hacer que su trabajo comprometido a todos y cada uno de los rincones del municipio, del estado, de todas las regiones, y bueno, lo haré yo en el profundo respeto, siempre lo he dicho, con el compromiso de trabajo. Yo soy un militante que participa activamente en el partido y bueno, pero el más respetuoso para no solo aportar, sino en mi calidad de priista, trabajar con respeto, con responsabilidad, para que el PRI siga siendo una alternativa ante la sociedad, y el partido, bueno, pues definirá el mecanismo ya de la elección de su dirigencia, y a terminar, está claro que habrá de terminar el periodo que estaba teniendo el diputado Ernesto Castillo y Fabiola Zavala. Yo creo que va a tener responsabilidades importantes. En los próximos días estaremos trabajando, hemos estado haciendo
nombramientos, hemos estado haciendo ajustes en el gabinete y como lo he compartido con ustedes de manera abierta, de frente, lo seguiremos haciendo en los próximos días, en las próximas semanas. Lo que queremos es darle una mayor atención, mayor cercanía con los ciudadanos, trabajando siempre a favor de resolver sus demandas y de darles viabilidad, solución y respuesta a los proyectos que tienen muchos campechanos, que tienen muchos ciudadanos, pero lo más importante, también tienen necesidades. ¿Cómo lo ve? Pues, o sea, ya quedó muy claro de que a lo mejor va a tener otras responsabilidades. La verdad que no es nada personal en contra de Ernesto Castillo, porque para empezar, sí, porque hay que aclararlo, luego piensan que uno tiene alguna cuestión, nada personal, porque para empezar yo ni lo conocía, así de plano, hasta que se hizo diputado, pero si en la diputación no hizo absolutamente nada, ahí está toda la gente del quinto distrito quejándose, y si no, ay, por poco pierden el distrito. Exacto. Ay, impugnaron el distrito, el porcentaje fue muy poquito entre Morena y el candidato ganador. Entonces digo, ¿a dónde lo va a poner a otras responsabilidades? O sea, ¿qué otro enroque va a salir del PRI y se va a ir? ¿A dónde se va? Que no ha habido ni un resultado, ni como diputado, ni como dirigente del partido. No sé cuál sea el compromiso, la factura o la deuda que tenga Alejandro Moreno con él, pero no se justifica principalmente por lo último que dijo el gobernador. Si lo va a poner en un cargo, y hemos visto que no ha dado resultados como diputado, y mucho menos como presidente de su partido, no sé a dónde lo vaya a mandar para que pueda resolver los problemas de los campechanos. Si no pudo con un distrito, no pudo con su partido, yo no sé dónde puede meter este muchacho que pueda hacer algo. Y como bien lo dijiste, no es nada personal, es simple y sencillamente lo que vemos del resultado el trabajo. Su gestión y de su trabajo dentro del PRI. Usted júzguelo. Otro punto, y hay que decirlo, y no me van a dejar mentir todos los gobernadores que aún viven, si es que nos están viendo, sino que sus cercanos colaboradores se lo cuenten. Pero es una mentira lo que está diciendo Alejandro. Quien decide las cosas dentro del PRI estatal es el gobernador. Y hoy más que nunca, porque presidente de la República ya feneció. Hoy más que nunca la figura del gobernador como líder del PRI toma mayor fuerza. Y entonces, ¿quién va a decidir el que va a ser el nuevo presidente de este partido y secretario general? Pues el gobernador, él lo va a poner. ¿Pero será que no hay ahorita así como que influya la dirigencia nacional? No tiene. ¿Será que? Pues sí, acuérdese cuando no había presidente de la República y el barco se queda a la deriva. Para empezar, el presidente, pues obviamente, de ese partido sigue siendo Enrique Peña Nieto. Y es amigo del gobernador. Entonces, lo que dice pero el gobernador, si la elección a nivel nacional no va en el sentido y quieren eliminar a nuestro gobernador de la competencia, igual y mandan, le o sea, puedo asegurar, imponen a alguien o le puedo asegurar, puede haber alguna cuestión ahí. Le ¿no puedo será? Asegurar así, con los ojos cerrados, que el presidente del partido es un amigo o una amiga cercana del gobernador. Sí, claro. Tiene, y eso tiene no que tiene haber vuelta de hoja. Lo que hace nada más el Comité Ejecutivo Nacional es tomar conocimiento de lo que está proponiendo el gobernador. Y nada más. Yo no creo que cambie, sino que le pregunten a los gobernadores pasados, que ellos saben muy bien cómo se maneja todo esto. Lo que sucede y lo que explica el gobernador en esta parte de la entrevista es que se va a seguir el procedimiento que conlleva lanzar una convocatoria. Ya sabe usted todo esto de que los delegados van y levantan el dedo, así como que todos se pusieron de acuerdo, de así porque la luz del Espíritu Santo los iluminó, dijeron, sí, fulano o fulana de tal. Así siempre ha sido. Yo no sé qué vaya a cambiar, menos en este momento, pero pues bueno, vamos a ver qué pasa. Pero ahí está. Yo es así estoy viendo las cosas y no sé si a lo mejor me está excediendo mis comentarios, pero así lo veo yo, así lo registra la historia. Y si no, pues le digo que los exgobernadores hablen al respecto. Y van a seguir los cambios en el gabinete, que se sigue tardando muchísimo, no sé hasta cuándo, pero bueno, hay que esperar, porque pues él es el gobernador y él decide qué hacer con su gabinete y con su gobierno. Que normalmente, ya sabe usted, son amigos, compadres, carnales o lo que usted quiera, socios, pues son los que quedan. Al final de cuentas sigue importando un soberano cacahuate
lo que necesitan los campechanos, o si necesitan que alguien preparado, con capacidad, con experiencia, o que tenga un perfil, esté en determinada dependencia para hacer que las cosas funcionen y mejoren en atención y solución de los problemas de los campechanos. Licenciada. Y bueno, no, es que viene lo más interesante. A ver, ¿qué pasó? Precisamente, le doy la primicia, preséntelo. Dígame. Bueno, ya ven que precisamente nos sorprendió el gobernador, ¿sí?, en este evento. ¿Por qué? Les decimos, después de las declaraciones del viernes, creo que Ernesto Castillo se quedó en campaña. Okay. Y no ha recapacitado, no, que ese que ya no es el discurso. Se quedó que el meeting había terminado. Sí, se quedó en este mismo discurso que el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas en campaña. En campaña es el que hacía en contra de Andrés Manuel. ¿Ve usted? Ahí anda este candidato del PRI, un maleante, conocido maleante, un reverendo ladrón, es el más corrupto de Campeche, el más ladrón de Campeche. Pero el único ladrón y bandido es López Obrador. Es un corrupto, está documentado en 1962, no se nos olvida de los campechanos, cuando todo mundo dice en su pueblo natal que mató a su hermano José Ramón, de 9 años, con una pistola calibre 22. López Obrador critica todo lo que representa. Él anda en un sur y su hijo anda en una Cherokee blindada de más de 2 millones de pesos. López Obrador es el más incongruente, es el más sinvergüenza, es un mentiroso, porque ha querido venirlos a engañar. López Obrador tenían razón en esa época, es un peligro. Ese ya no es el discurso. Entonces Ernesto Castillo no ha entendido, y a lo mejor por eso ya le dijeron, güey, o sea, bye, tú ya ni, no sé ni cómo ayudarte, y tómala, le dieron cuello hoy. Pero el discurso ya es otro, porque precisamente ya el gobernador ya es amigo de nuestro presidente. No lo digo yo, ya comparte, ya se echen los ahí está la foto, por favor, para que lo vean. Y obviamente, pues sabemos perfectamente, ajá, que Manuel Velasco es quien está haciéndole el paro. Ah, claro, dirían, son amigos. Chate, no te preocupes, yo soy tu brother, tu hermano del alma. Este asunto está controlado. Bronca, yo te acerco. Yo te acerco al presi y ya vemos cómo la armamos, no, sí, y jajaja, porque sí, porque hoy el gobernador, ¿qué dijo?, ve el mensaje para todos los que se atrevan a andar cruzando los dedos de que nuestro soberano gobernador no tenga un acercamiento con Andrés Manuel. Escuche usted. Y hoy, desde el primer día de mi trabajo comprometido con el nuevo gobierno de la República, que habrá de entrar en funciones a partir del 1 de diciembre, nosotros no perdemos el tiempo. Nosotros estamos trabajando, me he reunido prácticamente todos los integrantes del próximo gabinete del presidente electo, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, y que con hoy estamos construyendo una relación clara, franca, política, pero sobre todo de apoyo y de respaldo a los campechanos y a todos aquellos incrédulos que creían que a Campeche no le iba muy bien, que cruzan los dedos para que al Estado no le vaya bien y para que el gobernador no le vaya bien, para que tenga tropiezos y para que tenga fracasos. A todos aquellos les digo muy convencido, se van a quedar con las ganas. Tengo la mejor relación, construiremos la mejor relación y a Campeche le va a ir muy, muy bien. Porque esa es mi responsabilidad. Y hoy el trabajo político se hace todos los días. Por eso quiero decirles algo a todos. Finalmente, muy contento de estar aquí con todas las mujeres, con todas, con todos los varones también, de poderlos saludar. Pero compartirles y decirles, amigas y amigos, a todos ustedes, ante los grandes escenarios y los grandes desafíos. Nada más que aguas. ¿Por qué? Aguas, porque ya lo... No escuchó lo que dijo Tito Castillo el viernes. Sí, sí, sí. No puso usted atención. Sí, licenciada, pero... Que Andrés Manuel, así como dice una cosa, dice otra. Ellos lo dicen, entonces...
No voy a hacer que en la fiesta estamos cuate, brother, no te preocupes, te ayudo y al rato y ya se le olvidó a Cabecita de Algodón, sí, porque ya nos entró agua Campeche, la verdad. O sea, usted irónica, porque... Eso es lo que dicen ellos, los priistas, eso andan diciendo. Bueno, Tito, de hecho, por eso le dieron aire. No, y por ejemplo, hoy también en la intervención de la presidenta nacional de las mujeres congresistas, también hizo alusión a ese tema, pues, ¿no? Qué del mal, gobierno federal. Porque, fíjate, qué mal. Dicen una cosa y luego con esta, inestable. Pero, fíjate, entonces, qué mal, porque te voy a decir algo, y aquí viene algo que creo que vale la pena resaltar, Farideh. Mucha gente va a criticar, yo no critico esto que dice Alejandro y lo que está haciendo. O sea, que yo lo que he estado señalando es que en un momento dado él se metió hasta con la familia de Andrés Manuel, y creo que eso es algo sagrado, pero él llegó a ese extremo. Yo dudo que se lo olvide al presidente eso, al presidente electo. Pero ahora cambia, ¿por qué? Porque la política se trata de eso. A ver, lo tengo que explicar y dejarlo muy clarito. La política se trata del arte de sentarse con tu adversario, con tu enemigo, para buscar acuerdos. ¿Acuerdos que qué? Que no me beneficien a mí, que beneficien a quienes yo represento. En el caso del gobernador, lo que está haciendo Farideh es lo correcto. A ver, ya lo pasado. Queda ahí. Ahorita vamos a ver que usted, en su calidad de presidente, y yo en mi calidad de gobernador, nos tenemos que sentar y buscar que esto funcione, que esta relación de una soberanía con otra, pues se ponga en acuerdo para trabajar y sacar adelante tanto al país como al Estado. Es lo correcto, sentarse e inclusive doblar las manos y decir, pues sí, pedir una disculpa por lo que se dijo. Sí, siempre y cuando, en busca de esa negociación, esté realmente el bienestar y el gestionar esos recursos para que lleguen para obras y servicios de los campechanos. Claro. Pero si es para mi beneficio y yo nada más estoy viendo por mí y mi futuro político, cuidado. Los ciudadanos estamos observando con mucha claridad. Y tenga usted por seguro que esa cabecita de algodón no es para nada tonto, ¿eh? No. Y mucho menos, si lo tengo que decir con sus palabras, pendejo. Es una persona que tiene toda su vida luchando por llegar a donde está y todavía falta que tome posesión y empiece a tomar decisiones que ahora sí se apliquen. Mi deseo, ¿cuál es como campechano y como mexicano? Que ese trabajo que está haciendo Alejandro Moreno, pues realmente brinde resultados para todos. No sabemos si va a ser así. No tenemos una bola de cristal para saberlo, si realmente va a dar los frutos. Ojalá y sí, porque si el gobernador logra eso, pues se supone que nos debe beneficiar también a todos. Esperemos en Dios. Llevamos 3 años y lo que vemos es lo que usted tiene a su alrededor y no más. Y nos seguimos quejando por muchas cosas que no se han resuelto, a pesar de que con levantar la voz y decirle a un fulano, resuelve esto, ya se hubiera hecho, problemas de transporte, seguridad, hospitales y todo lo que todos los días le contamos. Entonces, este asunto va mucho más allá de venir y decir y presumir en redes sociales, yo soy cuate del presidente. Va mucho más allá. Y creo que va a llevar mucho más tiempo para que logremos ver realmente beneficios. Porque lo que sí tengo claro es que todo lo que sea federal, todo el recurso que hasta el día de hoy, por decirlo, manejaban las dependencias federales, que en su mayoría estaban en manos de parientes y amigos del gobernador, ya no lo va a tener. Y toda la obra que se vaya a hacer aquí, no van a agarrar el montón de dinero, como pasaba antes, y van a decir, ahí está, ejecútenlo. No, ahora va a ser totalmente diferente, y no solo en este estado, en todo el país. Y qué bueno que suceda así, porque entonces también nosotros en un momento dado vamos a tener el derecho de exigirle y criticar y señalar si Andrés Manuel López Obrador se olvida de los ciudadanos y de ayudar a este gobierno con lo que necesitan los campechanos, no con lo que necesita Alejandro Moreno, con lo que necesitan los campechanos, ¿no? Pues es que ahí está el discurso, ahí las palabras están muy bonitos, lo que dice usted me parece formidable, así debería de ser. Pero sin embargo,
pues por la intervención de Laura Vaqueiro el día de hoy en el evento, pues nos deja otra vez muy claro de que el gobernador del estado estará insistiendo por ir a la dirigencia de su partido. Y si se va a la dirigencia, entonces, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a quedar acá? ¿Quién se va a quedar acá? ¿Quién va a terminar todo? O sea, a ver, vamos a verlo. ¿Escucha usted? Alejandro Moreno Cárdenas, líder de la transformación y modernización de Campeche y uno de los políticos con mayor capacidad, proyección y futuro político nacional. Gracias, señor gobernador, por apoyar este proyecto. Su trayectoria política nos enorgullece y nos motiva a pensar siempre en grande por México. Agradezco la presencia de todos ustedes, todos los amigos que hoy vinieron a acompañarme a este importante evento. De verdad, de corazón, muchísimas gracias. Asimismo, es lo que está diciendo. Que prácticamente le está listo para irse a la dirigencia nacional. Y en el discurso, así todo el discurso de Laura Vaqueiro, de hecho también hay una parte en la que menciona este asunto de que pues ellos van a ser los tripulantes del barco de Alejandro Moreno Cárdenas. El respaldo al gobernador, ¿no? Sí, y obviamente el mencionar que pues está listo para ser un líder nacional. Es lo que dice ella en el discurso. Entonces, pero, ahí entonces nosotros... ¿No esperabas que dijera algo contrario? Pues no que dijera lo contrario, pero no, o sea, lo que quiere decir es que qué va a pasar con Campeche, pues ya nos queda la duda, porque que, sí se va la dirigencia. Es que eso es especular, discúlpame, pero eso es especular, hay que esperar que se, si es que se da. Yo no podría esperar nada más de Laura Vaqueiro que esto, el respaldo a su gobernador, normal, no tiene nada. Sí, son sus anhelos de Alejandro, son el anhelo de la gente que ha ocupado un cargo a otro durante su administración, no solamente Laura, su esposo, su yerno, o sea, pues hasta yo estaría. ¡Bravo, mi gobernador! Usted es el más chingón de todo el mundo mundial. Pues sí, contra, pero sí, el meollo del asunto es que los ciudadanos seguimos igual, entonces contra, yo digo, pues esa señora tenía que decir eso. De ahí a que se dé esta situación de la presidencia nacional. No hay, entonces no hay trabajo por Campeche, porque pues se sigue pensando en la posición del partido a nivel nacional, del partido a nivel estatal. Sí, ¿y qué pasa? Pues es normal, te digo, lo que dice Laura, y es normal que el gobernador tenga una aspiración nacional. Lo ha venido diciendo desde su informe y fue muy clara delante de la presidenta del partido, que luego pues se queda un año más. Y va a insistir, si algo tiene Alejandro Moreno es esa, su persistencia, desde muy joven, para buscar el Frente Juvenil Revolucionario, el Frente Nacional, diputado, o sea, es un hombre persistente, eso no se lo puede negar nadie. Lo que sí sigue en tela de duda es que su gobierno y sus funcionarios le estén dando el resultado que merecen los campechanos, y yo creo que la mejor prueba de que no es así y que lo tiene que revisar, tiene que hacer el autoanálisis, se tiene que sentar y ver su realidad, es lo que pasó el primero de julio con Andrés Manuel López Obrador, con sus candidatos malos o buenos, pero lo tiene que revisar, porque si continúa cometiendo los mismos errores le va a ir muy mal a él y a su partido en el futuro. Entonces, yo creo que eso es lo que tiene que hacer, pero bueno, cada cabeza es un mundo. Y nosotros lo único que hacemos es, pues, analizar todo esto y comentarlo, claro, ¿no? Y ya el político, si quiere, lo tomará en consideración, si no, pues por aquí y por allá, tal vez están locos, ¿no? Total, ¿qué representan? Nadie los ve, no sirven para nada. Pues es lo que dicen de nosotros, pero bueno, la ciudadanía dice otra cosa, lo que le estoy comentando. ¿Y sabe por qué? Porque todos los días nos encontramos con mucha gente y platicamos con ellos, y esto que le estamos diciendo es lo que comentan. Así como lo ven ellos, lo vemos nosotros. Los únicos que tal vez no se dan cuenta son los que gobiernan, y eso es una verdadera lástima. Sí, además, obviamente, todos los comentarios que se generan en redes sociales, cuando se presenta algún tema, cuando se presenta algún programa, cuando se trata de disfrazar las cosas, ya los ciudadanos no son tontos, se dan cuenta, y obviamente también nosotros medimos a través de las redes sociales esta situación, que también es verdad, hay personas que por el temor, por donde trabajan, por... se esconden a veces y no comentan. Exactamente, o a través de alguna otra de cuentas falsas, no lo sé, también los trolls, ya saben que hay de todo, pero bueno,
ahí está la situación, esto es lo que está aconteciendo en el estado. Y bueno, ahí también precisamente, ya ven que Andrés Manuel ya inició su gira de agradecimiento por toda la República, se le cuestionó si estará el 2 de octubre aquí en Campeche, el gobernador dijo que todavía no hay fecha para que venga Andrés Manuel, escuche usted. Tuvimos una reunión importante ahí con el Tren Maya, no está decidida la fecha del presidente electo, del licenciado Andrés Manuel López Obrador, vendrá a Campeche, viene a una reunión de trabajo, venimos a seguir construyendo con firmeza, con fortaleza, con claridad, la viabilidad clara, el compromiso claro de que se construya un proyecto de infraestructura fundamental como es el Tren Maya, que le dará muchos beneficios al sur sureste del país, y bueno, en esas fechas, rumbo al mes de octubre, estará aquí presente con su equipo de trabajo. Tiene que tener claro, y eso es importante señalarlo, nosotros cumpliremos a cabalidad con los ordenamientos federales, estatales y municipales. El respeto irrestricto al medio ambiente, el respeto irrestricto al cuidado de nuestros bosques, de nuestras selvas. Estamos trabajando de la mano coordinadamente con el gobierno de la República, con los delegados federales, con todas las instancias para cuidar estrictamente el medio ambiente, y se va a trabajar por ello específicamente en el trazo del Tren Maya, en los derechos de vía ya adquiridos, en zonas que ya han sido impactadas, y bueno, donde no haya derecho de vía, establecer un compromiso con los propietarios o tenedores de la tierra para que puedan involucrarse en el proyecto, siempre apegados al respeto a la no. Pues bueno, ahí está la situación, lo que dijo el gobernador. Ya dejó muy claro que también este tema, porque ya ven que ahorita se está especulando de todo, que se iba a dañar el ecosistema, el medio ambiente, que se iban a talar árboles, y algo muy claro el gobernador, toda esta situación se está analizando, hay rutas, hay vías de tren que ya están por ende en Calakmul, o sea, habría que van a checar obviamente todo lo que es la ruta del Tren Maya, para ver qué otras zonas son, qué es lo que se va a hacer, y obviamente que lo que menos van a hacer y que van a tratar de evitar a toda costa es dañar el ecosistema en la menor manera posible, y que pues bueno, obviamente pues también haya, todo esto va a servir para mucho, mucho más. Y hablando de este tema de la visita de Andrés Manuel López Obrador, ya ven que está haciendo su gira de agradecimiento, pues bueno, ya ven que en una de sus giras, en el primer evento que tuvo, dijo que el país se lo estaban dejando en bancarrota, esto ya generó mucha polémica, y ayer Andrés Manuel López Obrador, se lo comento porque viene, está pegado a este tema, mediante una entrevista, dijo lo siguiente, escúchelo muy bien. Todo el sufrimiento de las víctimas. Entonces, ¿qué? Ha estado muy bien el neoliberalismo, hay que aplaudirle. O sea, ¿por qué no aceptan de que fue un fracaso la política neoliberal, que solo benefició a una pequeña minoría, empobreció a la mayoría del pueblo, produjo la inseguridad, la violencia? ¿Por qué no aceptarlo? ¿Por qué no reconocerlo? Pero no les estoy pidiendo que pidan, no les estoy diciendo que pidan perdón, sino que sean autocríticos y que acepten. O sea, se dedicaron algunos medios de información durante estos 30 años a aplaudir y a callar, a obedecer y a callar, a quemarle incienso al régimen, o sea, de un partido o de otro. Y ahora, ahora que digo que está mal la situación, que hay una crisis de México, usé la palabra bancarrota, se me lanzan, interpretan de que me estoy echando para atrás y que no voy a cumplir los compromisos. Falso, voy a cumplir todos mis compromisos, nada más que sí quiero, ¿sí?, que se tenga conocimiento del punto de partida. Se los dije, luego me andan tachando de que soy un lolo, pero que ya también estoy quedando loca, pero
que como dice una cosa, dice otra. Dice, pero no es así. Lo que pasa, y es la realidad, así como hay, ya ve que algunos medios de verdad, con tal de ganar la primera plana, con tal de poner el título más estruendoso, con tal de verse entregados, más entregados, salen de la realidad, sí. y es verdad, en serio, interpretan a como quieren. Por eso uno tiene que ser, bueno, y en este medio de comunicación, como cualquier otro, tiene que ser muy estricto con las palabras que dice, sí. Porque luego malinterpretan todo. Andrés Manuel en ningún momento ha dicho que se va a echar para atrás, ya le están diciendo que sí, eso. Y ya se pueden imaginar cómo va a venir estos 6 años, duro y tupido. Yo, bueno, yo nada más les pido a todos los ciudadanos, a todos los que nos ven y nos escuchan, esperen a que tome posesión. Y una vez que tome posesión y empiece a tomar sus próximas acciones, ahí sí. Ahí sí, porque ya está el señor como tal, como autoridad, y tiene la obligación de cumplir con lo que prometió. Mientras, tomen todo esto con mucha reserva, mientras las cosas se van dando. Pero bueno, Alejandro Moreno habló de otras cosas, ¿no? Así es, ya ven que el gobernador está un poco ausente, no crean que es por grilla, el señor ha estado trabajando, y con este tema de del sector energético, que si se pasa Pemex a Ciudad del Carmen, el gobernador dijo que ha estado en reuniones en México, escuche usted. Tuvimos una reunión de trabajo importante con la secretaria de Energía, con la próxima secretaria de Energía, la ingeniera Rocío Nale. Estamos trabajando en las cuestiones que ustedes saben, que es el tema de que se establezca Petróleos Mexicanos en Carmen. Hemos tenido reuniones varias con empresarios para darles las propuestas, la movilidad, todos los apoyos que se requieran para que Petróleos Mexicanos, sus oficinas estén aquí en Carmen. Estamos trabajando fuerte en la gestión del tren Maya, como ustedes ya saben, y en el tema energético esa ha sido la parte fundamental para trabajar, una reunión exitosa que tuvimos en México. Y bueno, también señaló el gobernador que ha estado leyendo, escuchando, dice así como que unas vocecitas que andan diciendo que si el gobernador va a tener prioridad solo con unos alcaldes, con otros no. Escuche usted lo que dijo Alejandro Moreno. Y con el tema de los alcaldes estamos trabajando, yo estoy abierto siempre a tener comunicación, a escuchar, a trabajar juntos y en equipo, lo dije y lo he dicho, porque luego veo comentarios o escucho voces de que dicen o que comentan que el gobierno del estado tendrá preferencia por algún municipio en especial. Lo digo categóricamente, voy a respaldar a los 11 municipios y de cara a la sociedad, con transparencia, le vamos a entregar los recursos que le toca a cada municipio, ni más ni menos, lo que les toca. En ellos estará la gestión, el trabajo y el compromiso para que conjuntamente con el gobierno del estado llevemos a cabo obras de beneficio, programas de impacto y de desarrollo para las familias campechanas. Pero sí lo he dicho, empezar con el comentario y, como le dicen luego, la cantaleta de que es que yo no hago porque el gobierno, eso no va a existir. Lo voy a dejar claro desde un principio, se les va a dar los recursos y tendrán que gestionar. Yo lo hago todo el día, ustedes saben que yo no salgo a decir que no hay recurso, que no se puede. Por eso hay que ser inteligente, por eso con el nuevo gobierno yo estoy trabajando juntos. Y como les dije a ustedes, cuando el presidente Enrique Peña Nieto era presidente de la República y yo llegué de gobernador, al mes de ser gobernador lo invité aquí a Campeche y establecimos la mejor relación para darle viabilidad, apoyo y certidumbre a los campechanos. ¿Ya le presentaron hoy con el licenciado Andrés Manuel López Obrador? Antes de que tome posesión va a venir a Campeche, y como les dije, va a venir mucho a Campeche. Estamos construyendo una relación cercana, va a apoyar al estado, y sin lugar a dudas, si el presidente Peña apoyó a Campeche, el licenciado Andrés Manuel López Obrador lo va a apoyar más. He tenido reuniones con algunos de los alcaldes, estamos trabajando, y yo que les he dicho, hay que ajustar, hay que tener el presupuesto claro, hay que tener programas de inversión, y en el respeto, en la cordialidad y en el trabajo cotidiano, tendrán todo mi apoyo y las puertas abiertas del gobierno del estado para respaldarlos. Pero sí, como les dije, el que no tenga capacidad de gestión, el que no resuelva los compromisos de campaña, van a demostrar la incapacidad
para dar resultados a los campechanos, porque es muy fácil hablar, es muy fácil decir cuando están en campaña, pero ahora van a tener que gobernar, van a tener que estar al frente de las responsabilidades que tienen y le van a tener que dar respuestas a los campechanos. A todos les digo, tendrán entre 3, 5 o 6 meses para decirle a los campechanos que les dejaron esto, que les dejaron otro. Después de ahí... Tendrás entre 3, 6 meses para decir, digan la verdad, qué está pasando y cómo están recibiendo la administración. Y en eso tiene toda la razón el gobernador, ¿eh? Y se los digo muy en serio a todos los alcaldes, sobre todo los que ganaron, que son de otros partidos políticos. Si hay tranzas, si hubieron robos, si hubieron desfalcos en el ayuntamiento, tienen 6 meses como máximo para denunciar después de que pase un año, año y medio, y digan no, que porque estamos fracasando, porque nos robaron, ya. ¿Sabes qué? Ay, nos vemos, ¿quién fregado les va a creer? Ya cuando no, ya tuvieron el tiempo suficiente y no metieron al bote que debieron de haberlo hecho. En eso creo que sí tiene toda la razón, y ojalá que todos lo hagan. Pues sí. Hasta los priistas, porque si no, o sea, no, siguen perdiendo. No solamente porque se vaya al bote el que robó, sino porque principalmente ellos van a tener problemas. Pero fíjate que yo veo esta situación, pues sí, el gobernador le tiene que dar sus participaciones a los alcaldes, y a mí me parece que hay una situación que tal vez, no sé por qué el gobernador se preocupa tanto por los alcaldes, si él lo que tiene que ver es su gobierno. Licenciado, le están preguntando. Sí, pero que deje que ellos se arreglen solitos. Y si no pueden, pues la gente los va a juzgar y ya no lo voté por ahí, por ellos. O sea, el gobernador yo creo que se tiene que fijar en su trabajo y en dar resultados a los ciudadanos. Está más preocupado por los de enfrente, hombre, déjalos de enfrente. Y otro asunto que también me parece muy relevante, que hay que tomarlo en cuenta. Ya no, y no sé si no le ha quedado claro, el gobierno federal ya no va a ser priista. Lo tiene un partido y vienen con una nueva estrategia. Entonces los alcaldes van a tener acceso a los coordinadores estatales y al mismo presidente para plantear también sus proyectos, que por lo que he podido ver y lo que está planteando la nueva administración federal, lo que quiere es acabar con todo ese control que tenían los gobernadores en los estados para decidir a qué alcalde sí, a qué alcalde no, apoyaban con los programas federales y con obras también y recursos federales. Ahora va a cambiar. Sí, ya no va a ser. Ahí sí que vamos a ver, y que ahí también tienen parte razón, de que el que no tenga capacidad de gestión o de presentar proyectos bien respaldados, se va a quedar ahí. Eso va a estar muy interesante, eso va a ser mole de otra olla. Sí. Vamos a ver, van a pasar muchas cosas, entre que habrán algunos que no tengan la capacidad de gestionar con gobierno federal, y otros, a lo mejor otros tengan trabas, todo puede suceder. Otros lo que van a hacer, ¿sabes qué va a hacer, Faride? Brincarse al gobernador y irse al gobierno federal. Pero es que en el caso de los ayuntamientos lo pueden hacer. Claro. Es así, los ayuntamientos tienen en su facultad bajar recursos federales, precisamente, que hay muchos que no lo hacen, que no saben en qué programa se encaja su ayuntamiento, pues esa va a ser chamba de cada uno de los alcaldes que no han hecho mucho tiempo. Pero claro, bueno, también el gobernador habló del presupuesto 2019 para el gobierno del estado, ¿escucha usted? Sí, se está trabajando en ello, ustedes saben que este año el presupuesto, hablemos de discutir, de aprobarse y de trabajar el presupuesto federal a finales de año. Nosotros estamos trabajando en el presupuesto del estado, estamos haciendo un presupuesto social, un presupuesto que fortalece los sectores y los rubros más importantes, que es salud, educación, seguridad, pero tendremos que prepararnos para... Y bueno, también habló con respecto a las declaraciones de Andrés. Es que les digo, los medios de comunicación de algunos que de verdad, bueno, le preguntaron esto de que un día dice una cosa, que está recibiendo al país en bancarrota. Esto fue lo que dijo el gobernador al respecto. Yo respeto las opiniones del presidente electo. Creo firmemente que la Secretaría de Hacienda salió a hacer un posicionamiento puntual y claro de cómo están las finanzas en el gobierno de la República. Lo que yo puedo decir desde Campeche es que nosotros estamos en la transparencia, en la aplicación de los recursos de cara a la sociedad. Campeche, como lo hemos dicho, primer lugar en eficiencia, en aplicación de los recursos federales según la Auditoría Superior de la Federación. Estamos trabajando fuerte para que los apoyos y los programas lleguen a los ciudadanos, y como lo dije, con la nueva administración tenemos una... Bueno, ahí está.
está lo que dijo el gobernador con respecto a las declaraciones de Andrés Manuel. Pues que, ahorita, qué diferente, ¿verdad? Somos amigos, no puede decir que está loco, ¿cómo va a decir eso? Está viendo que está construyendo la relación de gestión. Exacto. Este tito de... Oye, sus detractores estarán... ¡Ahí está! ¡Que sí! ¡Ahora dile! ¡Ahora sí! ¡A ver! Como alentando la pelea. Sí, dile, ¡ahora dile! ¡Quítale la pajita! ¡Quítale la pajita! ¡Hombre! No, ya ahorita estamos en diplomacia, por favor. Total, todo tranquilo. Claro. Y bueno, ya por último, el gobernador está pidió el apoyo a todos los medios de comunicación por todo lo que viene, actividades para fin de año. ¿Cómo? Para ¿a los medios? Sí, nos pidió apoyo. ¿Y comunicación social para qué sirve? No lo sé, le pidió a los medios de comunicación. ¿Es que lo libera para qué sirve? De pronto dicen que nada más para defender a Omar Vargas. Sí, y su negocio. De pronto dicen que no nos vemos, luego resulta que sí servimos. Sí servimos. Entonces ya no sabemos qué onda, pero bueno, si nos mandan con muchísimo gusto. Claro, que abuelo, que luego no mandan información. No les cobramos nada, los ayudamos. ¿Cómo no? Tenemos fechas para el primer semestre de 2019, estamos trabajando en ello y aquí les quiero pedir un apoyo a ustedes, los medios, como siempre lo han hecho. Vamos a tener rumbo a finales de año un temas de promoción importante por el tema turístico. Entonces ahí vamos a trabajar en los temas de fin de año, vendrá el inicio de año fuerte y ustedes que tienen una gran cobertura, una enorme comunicación, que nos puedan apoyar y nos puedan respaldar en los programas que... Ahí está. Los que tenemos gran cobertura. Digo, los que no, y credibilidad. Porque cobertura pueden tener muchos, pero credibilidad, quién sabe. ¿Y comunicación social para qué sirve? ¿Para mantener una flota de pránganas? ¿Para cuidar a sus amigos nada más? Cuéntelo, Rivera, salir a declarar. Fíjate, salir a declarar a defender al director de TRC, que es su empleado, por los negocios que tienen en común. Porque el señor cobra como funcionario y cobra también como dueño de Tiempos Noticias. Pues ¿para qué le sirve, gobernador? ¿Y sabe por qué lo digo? Pues porque ayer precisamente se plantaron los vecinos de la calle 53. ¿Por qué? Porque no les han informado qué iba a pasar, qué se iba a hacer ahí en esa calle. Y hoy, Obras Públicas del Gobierno del Estado salió a dar información cuando este es el trabajo del área de comunicación social. Informarle a los ciudadanos, cosa que no hacen. Y la verdad, no solamente sucede en este rubro, y lo tengo que decir, hasta el mismo secretario de Obras Públicas, Edilberto Buenfil, se ha quejado en sendas entrevistas porque no tienen ayuda para poder difundir el trabajo que hace esta dependencia con obras. Y ahí están los ciudadanos haciendo manifestaciones, exigiéndole al gobernador que intervenga cuando son cosas que debería de hacer la gente que trabaja para él y que no da resultados. Y que las secretarías, nada más agregando, no pueden hacer porque todas las áreas de comunicación social están controladas, nadie puede dar una entrevista, nadie puede mover un solo dedo hasta que la máxima autoridad que debería de estar viendo todo este tipo de situaciones, pues diga que no se difunde algo. Entonces, ¿cómo se van a enterar los ciudadanos? Pues la única que veo que creo que se salta y le da un pepino, bueno, es la Secretaría de Seguridad Pública, que de pronto ellos sí publican cierre de calle y otro, pero de allá en fuera, nada. Y este asunto, pues ya ve usted que ayer los vecinos se molestaron, dieron sendas entrevistas. ¿Por qué? Porque nadie les ha dicho nada, vaya, ni las autoridades de Obras Públicas, ni en los medios de comunicación, ni en las redes sociales ha aclarado qué es lo que va a suceder con este proyecto de la calle 53, donde ya estaban rompiendo precisamente la calle. El ingeniero Alberto Buenfil Montalvo hoy convocó a una conferencia de prensa. Pensamos que la iba a dar, no fue así. La dio el subsecretario de Obras Públicas, Erika Aguilar. José Allí, nuestro reportero, estuvo el día de hoy en la conferencia. Pepe, muy buenas tardes. ¿Qué tal, licenciado? Muy buenas tardes. Cuéntanos. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de La Barra. Pues bueno, ¿qué es lo que van a hacer ahí, Pepe? Iban a hacer, ya no, porque obviamente debido a las demandas de los vecinos, de los locatarios, de los comerciantes, inconformes con los trabajos que estaban empezando a realizar, pensaron ellos que iban a cerrar por completo la calle 53, como lo hicieron con la calle 59. Ajá. Esto no era así, iba a ser un proyecto de peatonalización. Ajá. ¿A qué me refiero?
como están viendo en las imágenes, iban a ampliar lo que son las banquetas para hacer rampas para discapacitados, para que la gente tenga mejor movilidad en, al desplazarse hacia los comercios. Y se cerraban los vehículos. Y obviamente se iba a dejar reducido, obviamente, la calle solamente para el transporte, para que pasaran local. Los vehículos. No, cualquier tipo de vehículo, pero solamente para transitar, no para estacionarse, claro. Pero obviamente algunos manifestaron de que, oye, pues yo tengo que tener mi carro porque tengo gente de la tercera edad, tengo que tenerlo estacionado. Óyeme, pues mi casa no tiene garage, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, ¿qué dicen las autoridades? Pues bueno, debido a esto ya no se va a poder hacer la remodelización, que también era un beneficio no solamente para los del centro, sino para el resto de los ciudadanos de a pie que van a comprar los comercios, y que incluso las escaleras, los escalones se iban a ampliar, se iban a hacer incluso menos inclinados, y al igual que barandales de acero, obviamente muy modernos, para también la seguridad del peatón, ¿no? Y además de las personas de la tercera edad e inválidas. Que están en silla. Este es el proyecto. Esta es la imagen del proyecto. Así se iba a ver. Ya no va a ser. Ya ahí. No. Incluso este proyecto se pretendía para hasta para el mes de diciembre iba a concluir. Obviamente para no afectar las ventas de las fechas decembrinas. Pero lamentablemente ya no se va a hacer. Solamente mantenimiento de banquetas, de fachadas y repavimentación de calles. Vamos a escuchar lo que dijo precisamente en la intervención el subsecretario de Obras Públicas, el arquitecto Eric Aguilar. Cada año tenemos la posibilidad de bajar recursos para diferentes obras en distintas vertientes. En ese caso tuvimos la oportunidad de bajar recursos de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, SEDATU, por un total de 6, 8, aproximadamente 15 millones de pesos, divididos al 50% dinero del Estado y 50% de la SEDATU, para diferentes obras en exclusivamente centros históricos. Son dineros exclusivos para centros históricos. En el caso de nosotros, ya saben ustedes la polémica que se armó y los vecinos están muy inconformes en la calle 53. Para no hacerlo más grande ni hacerlo polémico, lo que nosotros hicimos fue, ya platicamos con ellos, platicamos con algunos líderes y efectivamente tienen mucha razón en algunos aspectos. Pero créanme que nosotros hicimos estos dos llamados, uno que se suspende por lluvia, que desgraciadamente en Campeche así somos, ¿no? Va a llover y vimos que no llegó la gente. Convocamos de nuevo el jueves 6 de septiembre y asistió un número regular de gentes. Se les planteó, hubieron sus polémicas, sus diferencias, pero finalmente fue aceptado. Empezamos los trabajos y se crea la polémica, ¿no? ¿Qué pasó? Pues gente que no hace caso de los oídos. Pero finalmente los escuchamos y tenemos que darles razón en algunas cosas, ¿no? Y desafortunadamente, por cuestiones individuales, nos perdemos lo colectivo que es crear obras para toda la ciudad, ¿no? ¿Cuál era la intención de la calle 53? Crear una calle con un andador, ampliar las calles para poder tener acceso a personas con discapacidad, con sillas de rueda, con personas con problemas de visión, y pudieran atravesar la ciudad, que hasta ahorita no tenemos dónde. En el caso de la 53, que es comercial, nunca lo vamos a ver una persona con silla de ruedas. Entonces pensamos, si no es moda, movilidad en todos los países. Y decidimos crear este proyecto. Ponme la siguiente, por favor. Para que observen más, puedes apagar la luz para que se observen más los detalles. Por ejemplo, en la calle 53 llegábamos aquí en la 14 con 53, aquí nos estamos yendo hacia el centro. Tratamos de mejorar todos los. Al ampliar las banquetas, tenemos la oportunidad de crear estos accesos que ahorita son un problema. Si pueden tomar las gráficas, hay manera de afinar más esto, ¿ves? Pero la idea era crear barandales de acero inoxidable. Representarlos, hay que darle también parte de la razón a los vecinos. Muchos tienen personas que necesitan el vehículo en la puerta y por ello pues no se armó la polémica y no tiene caso profundizar más en esto. Hemos decidido mantener las banquetas como están, aplicar el recurso en mejorar lo más posible
pero créanme que es muy difícil. La calle 53 entre la 16, 14 y 12, no hay manera ni de aumentarles. Son unas banquetas que tienen unos escaloncitos, que constantemente hay problemas allá. No hay manera ni de ganarle 30 centímetros para hacer un buen... Bueno, y escucharon al arquitecto. A mi punto de vista estaba bien el proyecto. Muy bien. ¿Por qué? Porque también se evitaba de que muchas personas que son aprovechadas agarraran el estacionamiento, que además te impiden algunos vehículos, sobre todo de entrega a paquetería de comercios, algunos vehículos grandes o personas que incluso también por no poder subir a la banqueta porque están discapacitados, andan en silla de ruedas, pues corren el peligro que los atropellaran. Entonces estaba, a mi punto de vista, estaba bien, se le iba a dar un espacio y una oportunidad más de movilidad a estas personas de la tercera edad, a las personas que utilizan las sillas de ruedas, la movilidad para el peatón, para entrar a los comercios, más espacio, y obviamente se iba a agilizar el tráfico. La pregunta es, la calle 53 es la que parte del PRI, hasta el mercado, hasta, en el sentido viniendo del mercado hacia el PRI, exactamente. Se iba a llegar hasta el mercado este proyecto. Claro. Oye, estaba re bien. Claro que sí. O sea, sí. Con todo respeto para los que puedan salir en un momento dado afectados, que también hay que ver el otro lado de que esto nos restan estacionamientos. Sí, pero es. De por sí esta calle, y hay que decirlo, la mayoría de los que se estacionan ahí son gente que tiene su negocio o que trabaja en alguno de los comercios de allá. Exactamente. Pero para el peatón, aquí es donde viene lo interesante, donde se debe privilegiar el beneficio de la mayoría. Claro. Porque para el peatón, estas banquetas, principalmente de lo que es la calle 12 en adelante hasta llegar al mercado, están muy reducidas. Muy reducidas. Y altas, exactamente. Claro. Y no tienen esos barandales que se le pretendían. Ni las rampas para los discapacitados. Entonces, sí. La verdad que esta obra sí realmente era, era necesaria. Ay, claro. Hay un término que se utiliza para cuando algo es factible, cuando es algo verdaderamente necesario. Y más que nada va a beneficiar a la gente de a pie. Y además también le beneficiaría a los comerciantes, porque muchos ciudadanos dicen, oye, pues está canijo entrarte al centro, sí. Está todo apretado, no puedes ni pasar. Y obviamente con más facilidad iban a ingresar a los comercios. Muchos prefieren quedarse entonces a la plaza, buscarse en el mercado y no obviamente comprarles incluso a los comerciantes de la calle 53. Es factible, viable este proyecto, y desgraciadamente ya no se va a hacer. ¿Ahora qué va a pasar? Son 15 millones de pesos, lo escucharon ustedes, entre 50 gobierno de estado, 50 el federal por medio de la SEDATU. La pregunta era, bueno, entonces se va a reducir la inversión, porque solamente se van a hacer remodelación de fachadas, de banquetas y repavimentación. Ajá. Entonces ahí la idea del arquitecto es de que, pues bueno, ya que era la 53, pues también poder hacer las de la 16, la de la 14, la de las 12, que también hace falta al embanquetado, al pavimento, a la fachada, obviamente para... ya se me iba a salir, pero muchos sí lo hacen. Luego maquillan gastos, ¿no? Chiste es que se ajustara ese presupuesto de los 15 millones de pesos, porque, pues bueno, ya no se va a hacer este proyecto que estaba, a mi punto de vista, estaba muy bien, muy bien, muy bien. También habló de otro proyecto que está ahorita ya en pie. Recuerde usted que también causó polémica que se estaban quitando los arbolitos, los arriates de la avenida Circuito Baluarte desde el Baluarte de San Pedro hasta San Juan. Pues bueno, resulta que esta inversión es de 8.300.000 pesos. Esto va a mejorar, se va a ampliar los carriles, obviamente, va a tener mejor visibilidad ahí los automovilistas. Vamos a escuchar precisamente lo que dijo. Esto, lo que están viendo ustedes ahorita, que es muy simple, todo lo que es el circuito Baluarte, es toda esta área. Aquí, por ejemplo, no había vegetación, tenemos problemas con el cruce peatonal, está oscuro, en las noches es un problema cruzar allá. Toda esta zona la vamos a mejorar con vialetas. Vamos a poner iluminación al paso peatonal, vamos a ponerle vegetación como está en todo lo demás, que son flamboyantes, y la idea es tener unos elementos arquitectónicos que son similares a los que pusimos aquí frente a la autosierra. Pues ha habido quejas por los que, pues la verdad, los únicos que quejan son los que van a ver a la Marchantas, son los que se sientan allá, por todo que ya demolimos las chachitas. Pone su periódico y se sientan en el montículo de tierra. Pero la verdad es que la ciudad ya lo pide, ¿no? Son unas estructuras que hicieron hace más de 50 años, ya están en muy malas condiciones, no tiene nada histórico. Por allá salió en las redes sociales unos que se quejaban de
sufrían de melancolía por las chicas. Y la verdad que eran elementos que ya lo pedía la ciudad. Vienen con acabados en piedra que pulen todo en los pasos, porque desgraciadamente la gente se sigue cruzando. No entiende los peligros que hay. Es una vía primaria de mucho tráfico y la idea es mejorarlo. Mejorar la visibilidad en los cruces peatonales, evitar ya dejar más abierto los elementos para que el conductor pueda ver a los que vienen cruzando, quitar esos, hay unos picos ahí que son considerados plaga, que los vamos a trasladar al Boscobó y vamos a dejarlo, vamos a mejorar todo esto. Desde aquí, la banqueta, desde que hicimos los trabajos frente a la autosierra, hubieron clientes en las redes sociales que nos pidieron la ampliación de esa banqueta. Estaba considerado hacerlo, pero no nos dio el recurso. Y ahora sí, vamos a representar el acabado de... Pues ya lo escucharon todo, para el beneficio de tener mejor visibilidad en los pasos peatonales, porque no estén tan oscuros, las banquetas y obviamente para la movilidad también de los... Obviamente de los fíjate, banquetas. Es que sí tienen razón en el sentido de que, por ejemplo, los arriates muy viejos, que sí a mucha gente le generó nostalgia, y el que también no se vale que se burle el arquitecto de eso, a mucha gente pues ahí se enamoraron, sí, ahí veían a su novia o a quien usted quiera. La reunión, ¿no? muchos viejitos y todavía se reúnen en esos arriates frente al mercado, sí, ahí se ven y platican y ahí están, claro. Pero tal vez para él no sea importante, para otros sí, y hay que respetar a todos, pero el meollo del asunto es que sí, esos árboles y estas estructuras tapan la visibilidad, sí, muchísimo. Tapan la visibilidad y principalmente para los que cruzan, para los de a pie. Pero también algo muy importante que digo, que aún así, ojalá que ya los peatones comiencen a respetar precisamente los pasos, válgame las gracias, los pasos peatonales, porque mucha gente no llega, se cruzan y también ellos son los que causantes a veces de accidentes de tránsito. ¿Qué más? De igual manera, otro problema que ha generado a los automovilistas es la calle 4 que baja hacia la calle 10 de la comunica la colonia Camino Real, la colonia La Ermita, la SCT. La colonia Villavista, pues bueno, ya saben que ahí es muy importante, para ir al fuerte de San José. No, déjate de eso, mucha gente inclusive de Colonial, ¿sí?, de Calá, cruzan por ahí, o sea, cruzan por Morelos, bajan por Bellavista para llegar al centro. Exactamente, o sea, para agarrar malecón y llegar, claro, al centro de la ciudad. Y también muchos que trabajan en el centro y que viven en esas colonias, barrios o fraccionamientos, por ahí se van. El detalle que es una bajada muy prolongada, muy empinada, pero además, cuando uno llega a la bajada de lo que es el campo del Camino Real, ahí se forma un cuello de botella por las vías del tren. Por las vías. Qué bueno que tomaron en cuenta eso. Ya también está trabajando en eso, lo que en su momento, hasta el día de hoy, funcionaba como un estacionamiento adjunto al campo, ahora va a ser la vía de acceso para que usted de frente vea quién baja, quién sube y se eviten accidentes y más congestionamiento vehicular. Vamos a escuchar también lo que dijo el arquitecto. Tratar de que los vehículos ya no hagan todos estos quiebres que complican y que es una bajada muy peligrosa. Ya vamos a hacer que la entrada sea completamente directa. Estamos mejorando todas las vías allá y es una inversión mediana, 2 millones de pesos aproximadamente. Vale la pena esa obra, de veras. Vayan a verlo, están los nuevos durmientes, todo lo que vamos a hacer allá. Y va a mejorar muchísimo lo que es la comunicación de esa zona, entre Bellavista y La Ermita. Los vehículos pasarán por lo que ahorita es un estacionamiento, ¿no? A un costado del campo. Esa zona la van a que tú ya veas que viene bajando, que sea doble la circulación allá. Nos va a quedar una glorieta, puede salir hacia La Ermita, puede salir hacia el malecón. Va a quedar muy bien eso. Y va a mejorar muchísimo. Pues ya lo escucharon, estos trabajos deben estar ya a la brevedad, ya lo están haciendo. El de en caso de la 53 y del circuito Balartes, más tardar, debe concluir en el mes de diciembre para no afectar las fechas decembrinas y todo el tráfico, obviamente, la derrama que no económica, como decía él, que generan esas fechas, ¿no? Para fíjate, los comerciantes. Esto es lo que esperan los campechanos del gobierno. Precisamente, soluciona sus problemas. Esto de la calle 4 con Ermita es un verdadero problema, dolor de cabeza, muchos accidentes. Es más, autos han ido a parar allá al campo de fútbol, ¿te acuerdas? Que se han quedado incluso sin frenos, pero también muchos que le han patinado. Sí, les porque por no chocar, pues ahí se también se van de lado. Pero ya era necesario, más que necesario, que buscaran una alternativa. Así es. Porque cuando uno baja y el otro viene, a veces han habido muchos accidentes. Al principio, incluso algunos
los vehículos pasaban por el estacionamiento, luego ya se lo cerraron y la gente lo pedía. Qué bueno que ya se les encendió el foquito y ahora lo van a hacer. Pues, güey, eso es lo que esperamos del gobierno. Exactamente eso, nada más. Solución a los problemas de muchos ciudadanos. Y otros que también tienen problemas son precisamente los vecinos del fraccionamiento Ramón Espínola Blanco, que se manifestaron nuevamente, no es la primera vez, por las malas condiciones en las que se encuentran sus calles. Y si no los atienden, dijeron que van a cerrar la avenida principal. Van a escuchar lo que dijeron los vecinos. El presidente municipal, que este ya, porque este ya no va a hacer nada. Y el otro que va a entrar, también, según dicen que no hay, por supuesto. Nosotros teníamos la calle, la más bonita de todas, la 9, la 7, la 5, la 3, la 1. Esta era la mejor calle. Vino el ayuntamiento a poner las llaves del agua potable. Resulta que para poner un tubo del tamaño del grueso de mi dedo, tuvieron que abrir 3, 4 metros para meter un tubo. Y el poliducto que lleva es de 3 pulgadas. No entiendo por qué esta gente del agua potable abren tanto huecos para meter un tubo del tamaño de mi dedo. Vea cómo están las calles. Acabaron de poner el tubo, echaron un poco de grava y de la grava la camioneta lo iba majando. Vino la lluvia y todo se lo llevó. ¿Cómo va a ser posible que estos señores, para meter un tubo, tienen que abrir este ancho y grueso para meter un tubo del grueso de mi dedo? Y no solo es acá. Todas las calles están así. Todos tienen su hueco ya preparado para que hagan su piripollo. Toda la grava está tongada ahí. Así que esperemos, sabemos que el ayuntamiento no tiene ahorita, por supuesto, porque ya va de salida. Y el que va a entrar, la verdad, tardan hasta 6 meses, 1 año. Le digo porque yo trabajé en el gobierno del estado y sé cómo trabajan. A ver si el ingeniero Buenfil Montalvo, vea cómo pasa esta camioneta, vea. Todas las suspensiones, todas las rótulas, se lo lleva. Vea cómo está este hueco. Tiene más de 3 metros. ¿Cómo va a ser posible que aquí pasa un tubito así? Pues ahí está el llamado al secretario de Obras Públicas, porque ya escuchó usted lo que dice este ciudadano. Los vecinos están de acuerdo en que el ayuntamiento que se va, pues ya no, y el que viene, pues 6 meses. Entonces, a ver si el gobierno del estado, Obras Públicas, toma carta en el asunto o van a cerrar las calles. Ya lo han hecho y esos vecinos ya están cansados, al igual que la mayoría de los ciudadanos. Por otra parte, extrabajadores de la empresa Monserrat, esa cementera que está en Ciba Playa, que contamina, ya sabe usted, y además tiene a sus trabajadores sin las medidas de seguridad necesarias. Pues bueno, el día de hoy fue denunciada ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y los trabajadores se fueron hasta la Secretaría del Trabajo para pedir ayuda por los despidos injustificados y además que no les quieren pagar sus liquidaciones. Renuncié por el motivo de que pues ya no aguanté a los Vitiachi, que están siendo apoyados por uno de los sindicatos que está peleando por sus derechos. A los jefes, los regaño y todo eso. Ellos te exigen hacer su trabajo, pero también nosotros exigimos también el equipo necesario para los infectados. Con una demanda también. Una demanda, pues, bien, aquí está en proceso. Como también explicó mi compañero, no ponen bien no hay un equipo necesario para lo que se requiere los trabajadores. Yo estaba en el área de horno de la Monserrat, donde había mucha irregularidades de trabajo, había mucha prepotencia de los patrones, nos exigían y todo, pero no nos brindaban el equipo de seguridad necesario. Esa área se encuentra a unos 20, 25 metros de altura, donde no hay barrera de contención, te desmaya, te pasa algo, caes al aire libre. Y de hecho a mí en el turno de noche, que es un horario bastante extenso, donde tiene que trabajar de 9 de la mañana a 7 de la noche sin descanso alguno.
toda la semana con un día solo de descanso, pues lo siente tu cuerpo, va el cansancio y por la cantidad de polvo, de humo, de calor que hay en esta área, pues me pasó un desmayo y me desmayé, va. Y el supervisor a cargo del turno, pues se le hizo más fácil sacarme de la planta y llevarme a la casa de mis padres sin ni siquiera preocuparse por mi salud. No fue consciente de llevarme a un centro médico y nada, fue y me dejó como si nada en mi casa, se limpió la mano y quitó. Y al ver a mi estado, pues mis padres me tuvieron que llevar a una clínica particular. Y ya metí una demanda a la Junta de Conciliación y Arbitraje de Trabajadores. Y está en proceso la demanda. Es la de trabajadores, sí. Sí, porque no me dieron mi reparto. Pues siguen las demandas por, ya sabe usted, no se cuenta con las medidas de seguridad, despidos injustificados, malos tratos y todo esto que las autoridades calladitas. ¿Cuánto dinero estará tirando esta empresa para que no le hagan nada, no la sancionen, no la multen? Esa es la gran pregunta, la corrupción a todo lo que da en dependencias federales. Ya están los trabajadores de Ceiba Playa luchando porque cuando menos les paguen lo que les deben. ¿Qué más, Pepe? ¿A quién cree que también denunciaron esto? ¿A quién? El día de hoy, pues bueno, a las 9 de la mañana se dio cita ahí en la sala 4 de la sala de juicios orales Campeche, esto donde involucra al diputado Eduardo Arévalo Muñoz. Nuestro comunista. ¿Qué pasó? Quien precisamente fue acusado por el delito de violación a la intimidad personal. Esto obviamente por parte de su expareja, ajá, de iniciales GASR, quien solamente acudió acompañada de su abogado. La audiencia inicial obviamente se canceló, se reanudará hasta el día 12 de octubre a las 11 de la mañana, precisamente ahí en la sala 4 de juicios orales, porque pues bueno, el diputado pues no llegó, ahí trascendió de que no se le notificó a tiempo a él, uh-huh. Otros dicen que anda de viaje, no lo sabemos, pero pues bueno, solamente acudió ahí la otra parte, en este caso su expareja, que supuestamente lo denuncia porque al parecer difundió a través de las redes sociales del Facebook imágenes de ella con su actual pareja. Es que te lo hemos tratado de localizar vía WhatsApp, no nos ha respondido, no sabemos si está en la entidad o fuera del país. Según lo que nos comentaban, creo que andaba fuera del país. ¿Fuera del país? Pero, pues bueno, trataremos de localizarlo para que él nos dé su versión. Claro. Es un asunto personal, ya veremos a ver qué comenta Eduardo Arévalo. Así es. Bueno, ¿algo más? Eso es todo. Tienes un accidente, ¿no? Bastante aparatoso. Así, precisamente el día de hoy, en los accidentes, hay que tener mucho cuidado a aquellas damas que circulan a bordo de sus motocicletas, sobre todo acompañados o cuando trasladan a sus menores a los planteles educativos, porque precisamente el día de hoy el conductor de un vehículo Chevy Monza, al no hacer su alto a salir de la calle Pedro Moreno, promoción Pedro Moreno, se atraviesa sobre la avenida Colosio, donde circulaba con preferencia esta mujer acompañada de su menor hijo a bordo de una motocicleta, ocasionando el accidente con ellos, y pues bueno, derrapó la motocicleta resultando lesionados. Obviamente fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja y llevados a un hospital para su atención médica. Posteriormente, entre los familiares y el responsable iban a llegar a un arreglo. Afortunadamente el menor no resultó con lesiones graves. Su progenitora, pues sí, ella sí, incluso tuvo ahí golpes en la parte del cuerpo, el cuello y en las piernas. Esto ocurrió muy temprano, alrededor de las 8:30 de la mañana, ahí en el cruce de la avenida Colosio por Pedro Moreno. Bueno, pues ahí está la información. Y para despedirnos el día de hoy, pues este video que nos compartieron, que está circulando en redes, donde pues exhiben pues la prepotencia de una líder eterna en el sindicato de salud, en la Secretaría de Salud, nada más y nada menos que la diputada Marta Albores. Le dejo el video, con esto nos despedimos, Pepe. Nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Espero que se hayan divertido, que hayan reflexionado, que se hayan enojado, que se hayan divertido con nuestro programa. A nombre de la licenciada Farideh Lara, les deseo de las tardes. Mañana nos vemos a las 3, cuídense mucho, no hagan bilis, tómenlo con filosofía. Nos vemos mañana. No soy nadie para estarme arrebatando las cosas. A ver, sí, voy a grabar. Con la grosería con la que me trataron, voy a grabar. ¿Eh? A ver, papito, el que me jaló el celular. A ver, los groseros. ¿Qué te pasa?
¿Por qué no? Te digo que venimos a hacer de manera respetuosa una solicitud a esta sesión. No, no, no. Aquí, aquí dice recepción. Vámonos, doctor. Vámonos. Son muy groseros acá, doctor. Y eso que es nuestro sindicato. Es nuestro sindicato. Ve esta señora que me dijo que estoy fuera del sindicato. ¿Quién es esa señora? De manera muy respetuosa. Venimos a hacer una sesión. Si ella nos orienta, nos lo está explicando. Vea cómo se fue groseramente. Nuestra delegada Marta Alborza, o sea, del Daño, no es posible que está para recibir todas nuestras peticiones, todas nuestras inconformidades como trabajadores. Tenemos derecho a que se nos diga qué están haciendo. Anda, escóndanse, escóndanse. Es lo único que saben hacer. ¿Y tú por qué me arrebataste el celular, chico? Claro que sí, con toda la grosería que tienes, me asombra de ti que estás acá para atender a nosotros los trabajadores. Voy a pasar a hablar con la... Si lo quieres, con AFASA lo tienes. Solo con AFASA estrena un automóvil Volkswagen, sin consultar buró de crédito, sin comprobar ingresos, sin enganche. Servicio low jack gratis. Cotiza tu plan en www.afasa.com.mx y estrena el Volkswagen de tus sueños. AFASA es tu oportunidad. AFASA. Descubre. Arriésgate. Explora. Inspírate. Recorre kilómetros nuevos. Sé curioso. Crea nuevas memorias. Maneja. Sigue manejando. Siéntete vivo. Esta es la verdadera esencia del manejo. Mazda. Drive together. We'll be right back.
crédito Plan Real. Lo real a tu alcance. ¿Tienes un negocio y quieres invertir o te interesa un préstamo grupal? Crédito Plan Real es tu mejor opción. Te prestamos desde 6,000 hasta 100,000 pesos. Somos una empresa 100% campechana que entiende tus necesidades. Manejamos tres tipos de crédito: crédito solidario mixto, crédito individual real y crédito tu negocio. Informes 981-144-8011. Laboramos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Estamos ubicados en la calle Antigua Acalá, en el fraccionamiento Los Reyes. Crédito Plan Real, lo real a tu alcance.